y vamos a hablar del rol del profesor, por ejemplo, en el área de historia, cómo es educar hoy en pandemia y sobre todo este tema con los adolescentes vía web. Bueno, vamos a tomar contacto con inclusive quien es profesor y además autor de un libro de historia. Estamos hablando de Sergio Obregón. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, Sergio, en principio, ¿cómo es contar la historia a través de una página, a través de una web? Bueno, es todo un desafío. Es decir, el estudiante de hoy es muy distinto, ¿no?, a aquel estudiante por ahí, inclusive a nosotros mismos cuando estábamos en ese rol, ¿no? Hoy por hoy el estudiante tiene otras necesidades, tiene intereses generacionales propios de su época muy distintos quizás a los nuestros que teníamos. Por lo tanto, lo que intentamos desde Historia Creativa, con Martín Córdoba, que es la otra persona que me acompaña en este proyecto de Historia Creativa, es justamente adaptar el contenido también a las necesidades de los chicos, ¿no?, de los estudiantes, en función, ¿no?, de la época en la cual vivimos. Claro, y esto justo viene de la mano también con una pandemia que obliga a todos a estudiar, a trabajar desde casa, y esa relación, bueno, e incluso esta herramienta que ustedes tienen, fortalece el vínculo ahí con el alumno, ¿no? Sí, desde nuestra página www.historiacreativa.com.ar, estamos también en Facebook e Instagram, lo que intentamos de alguna manera es colaborar también con el docente. Yo creo que esta pandemia dejó dos o tres cosas claras. La primera es que los docentes no sabíamos tampoco de tecnología, ¿sí? La segunda cuestión que dejó clara es que los estudiantes no sabían todo, ¿sí? Porque permanentemente recibimos consultas de cómo hacer esto en Word, profe, cómo era esto. Al parecer no sabían todo. Y lo tercero, que creo que también es muy importante, es que el aula es irreemplazable, ¿no? Que pese a toda esta cuestión en la cual los docentes se están adaptando, la verdad es que esto fue un cimbronazo para todos, pero creo que todos los docentes estamos haciendo un gran esfuerzo para adaptarnos a esta situación. Esto lo podemos trasladar a cualquier época, pero hoy en el marco de esta pandemia y además cómo son los adolescentes con la tecnología y con la inmediatez, ¿cómo haces para captar el interés del alumno? Bueno, justamente yo creo que una palabra clave es el desafío, ¿sí? El desafío constante, el desafiarlo al estudiante. Yo creo que hoy por hoy creemos con Martín Córdoba que el estudiante está mucho menos permeable a las clases de tipo monólogo, ¿sí? Es decir, necesita otra cuestión. Y justamente en función de desafiar al estudiante es que nosotros propusimos a partir de este año, en el cual cumplimos 4 años con nuestra página Historia Creativa, el lanzamiento de un libro que justamente busca eso que vos me estás preguntando, ¿no? El desafiar al estudiante. Este libro que nosotros proponemos se titula El historiador inexperto. Justamente lo que trata es de plantear 5 temas distintos para desafiar al estudiante. Es decir, son 5 temas en el cual este personaje principal, que se llama el historiador inexperto, plantea los temas pero con errores, ¿sí? Y lo peor de todo es que él piensa que tiene razón. Entonces el estudiante lo que tiene que hacer es encontrar el error, señalarlo, identificarlo y corregirlo, ¿sí? Entonces la idea justamente es desafiarlo permanentemente, ¿no? Yo creo que este libro que nosotros planteamos con actividades para el docente como nos gusta decir, de línea de trinchera, ese que tiene que plantear actividades creativas para el estudiante, busca justamente eso, desafiar al estudiante, ¿no? Este historiador inexperto viene a sacarlo de las casillas al estudiante. Creo que va por ese lado. Obviamente nosotros, como decimos siempre, no tenemos la fórmula del éxito, no existe un alumno en particular, sino intereses generacionales comunes. Pero tenemos que encontrar, ¿no?, cambiar el modelo pedagógico en función de uno más adaptado a los intereses de los estudiantes, a lo que demanda el mercado también, ¿sí? Y adaptarlo un poco a las nuevas pedagogías. Sí, el profesor tiene que actualizarse, reformularse para la época. ¿Y cómo responde el alumno? Bueno, la realidad es que bastante bien. Ya te digo, no tenemos la fórmula del éxito, ¿sí? Lo que nosotros planteamos es una idea, ¿sí?, en particular, pero los estudiantes yo creo que están haciendo, al igual que todos los docentes, un gran esfuerzo, ¿sí? Un gran esfuerzo por,
por adaptarse a estos tiempos, por entregar las tareas. Uh-huh. No sé, ahora por ejemplo en un ratito tenemos videoconferencia y grabamos también las clases para los chicos que por ahí no tienen la posibilidad de conectarse en ese momento. Dejamos el material en una fotocopiadora. La realidad es que los estudiantes están respondiendo. Ese es lo que está sucediendo hoy por hoy, lo que están respondiendo. Hubo un proceso de adaptación de parte de todos los lados. Uh-huh. Bien. Sergio, felicitaciones, feliz día para esta jornada especial, atravesada por la pandemia, y bueno, seguiremos en contacto. Muchas gracias a ustedes y les mando un abrazo. Ahí la palabra de Sergio Obregón, quien junto a Martín Córdoba tienen este sitio web de historia creativa apuntada también para docentes, no solo para los alumnos.